Las 8 y 2 minutos de la mañana, seguimos con más de Al Día con Sergio. Y hasta ahora, como ya ustedes ven, vamos a conversar con la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio. Doctora, antes de comenzar nuestra conversación, estoy leyendo aquí un comentario que hace nuestra colega Sebastiana Barraez, que maneja mucho el área militar, y dice que es urgente que en este momento la comisión de Michelle Bachelet, que está en Venezuela, se presente en la DGCIN, porque dice que los abogados de los detenidos deben ir también. Hay una situación irregular donde los militares exigen respeto a sus derechos y cumplimientos a condiciones dignas. Doctora Ortega, increíble cómo el tema de la tortura se ha hecho presente y se evidencia, bueno, eso lo sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en estos sótanos de la DGCIN y del SEBIN, y se presenta ahora concluyendo con la muerte de este capitán Acosta Arévalo. Pudiera incluso repetirse con otros casos y también evidenciando, además, doctora, lo que pasó con el concejal Albán. ¿Se puede realmente abrir una investigación autónoma en un caso como este? Buenos días. Buenos días, Sergio, y buenos días para quienes nos están escuchando, quienes están en sintonía contigo. Sí, mira, ciertamente hay en Venezuela una grave violación a los derechos humanos. Se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pero lo más grave de lo que está ocurriendo en Venezuela es que allá no es posible que haya una investigación transparente. Hay muchas cosas ocultas. No se muestra ante la opinión pública la verdad de los hechos. Entonces, siempre hay confusión, no hay claridad. Fíjate que, por ejemplo, frente a la muerte, a la tortura y el asesinato del capitán de corbeta, hubo un procedimiento previo irregular. Es más, la detención de él es arbitraria. Incluso hay un programa escatológico los miércoles en la noche en el canal del Estado, donde se lanzó lo que se le estaba haciendo ya al capitán de corbeta. O sea, que no son las autoridades competentes las que anuncian las detenciones, sino los políticos, porque responden a razones políticas las detenciones. Posteriormente, hay irregularidades en el procedimiento, bueno, además de la tortura que le infligen al capitán. Y fíjate que ahora, supuestamente detienen a dos personas que son los supuestos responsables. No hay claridad, porque anoche oí a algunos voceros y algunos por las redes sociales, algunas opiniones, que estas personas parece que no existen. Yo no tengo en este momento la certeza, pero estamos averiguando eso. Y bueno, los presentan y le imputan unos delitos que nada tienen que ver con los hechos ocurridos. Si bien es cierto, hay un homicidio, una persona perdió la vida, pero claro, Pierde la vida porque fue torturado. Y ese delito de la tortura, que es un delito relacionado con la violación a los derechos humanos, priva sobre lo demás. Entonces, hacen ver que se trata de un delito común y no un delito de derechos humanos. Eso es para que ante la opinión pública internacional Venezuela aparezca no como un estado violador de los derechos humanos. Y es más, pretenden hacer ver que esos son hechos circunstanciales, o sea, hechos aislados, no que responden a una política del Estado, para no hacer ver al Estado venezolano como un estado violador de los derechos humanos. Entonces, no puede haber investigación transparente. Y yo quiero aclarar también el tema de la imputación del delito que han señalado a estos funcionarios. El homicidio preterintencional es cuando la persona no tiene intención de matar, pero eso aplica a un caso común. Por ejemplo, una persona que tiene la intención de darle un golpe a alguien y le da el golpe y se muere el sujeto pasivo, o sea, la víctima se muere. Pero es que ese no es el caso de... Eso no aplica aquí, porque aquí lo estaban torturando, estaban haciendo un procedimiento que está expresamente prohibido. Entonces,
También señalan que es un homicidio preterintencional con causal. Eso no existe, porque la con causa, la persona sí tiene intención de matar. Y por una causa preexistente en el organismo de la víctima, muere. Entonces, esto es la respuesta que da el Ministerio Público, incoherentes ante un hecho tan grave Claro, como este. quieren evitar algún tipo de, efectivamente, como usted bien lo decía, que sean imputados toda una cadena de mando, porque al final esto pues termina hasta el más alto integrante de todo esto, ¿no? Porque al final son Nicolás delitos de Maduro. lesa humanidad. Exactamente, Nicolás Maduro. Es allí donde terminaría todo. Ahora, doctora, si esto es así, estaba viendo inclusive, doctora, que ahí se ha filtrado ya información de lo que habría determinado la autopsia o parte del informe que se ha presentado. Dice que la necropsia de la ley practicada al cadáver del capitán Acosta determina como causa de muerte edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda. Al parecer, según la información que se ha colado y que publicó, entre otros, mi colega Eligio Rojas, pues al capitán, y me van a perdonar, pero lo aplastaron. O sea, Lo la tortura aplastaron. fue tal que lo aplastaron. O sea, es algo. Dios, no hay ni compasión, doctora. ¿Quién puede hacer esto? Realmente, por eso es que yo pienso, como pues dice el gobierno norteamericano. Allá ahí debe de haber cubanos dentro de esa DGCIN, quienes Sí, dirigen estas acciones. indudablemente. Primero te voy a hablar de la autopsia y después te hablo Por de las favor, torturas. adelante, doctor. Sí. La autopsia evidencia que el capitán de corbeta Acosta Arévalo fue gravemente torturado. Indudablemente que esa autopsia hay que analizarla en el contexto de todo lo ocurrido. Hay que tomar entrevistas, pero eso no va a ser posible en Venezuela. Pero fíjate que hay algo que se evidencia también, Sergio, y es que, mira, hay contradicciones en el seno de los funcionarios públicos que actuaron en este caso. Porque en otra ocasión, esa autopsia hubiese revelado que la víctima se suicidó, por ejemplo, o que no ocurrió un evento como ese, que bueno, prácticamente es aplastado. Sí. Y eso es indicativo, es decir, que mucha gente que forma parte de esa cadena de investigación, esa cadena que debe participar de estos hechos, no está de acuerdo con lo que está pasando. Hay gente todavía honesta dentro del sistema de justicia, porque ese médico que firmó esa autopsia, que no sé quién fue, se filtró, que había sido una persona que yo dudo que haya sido esa, porque esa siempre se presta para, que es Yaunacel Cruz, siempre se presta para colaborar con el régimen. Pero en todo caso, referido a este evento, no está de acuerdo con lo que está pasando y ha señalado la verdad de los hechos. Ojalá todo el protocolo de autopsia revele lo que realmente ocurrió. Por otra parte, fíjate que la filtraron, se la dieron y la da un Sí. periodista que hasta ahora había sido defensor del régimen, había estado muy sesgado en sus opiniones. Eso Correcto. también nos llama la atención. ¿Por qué Eligio Rojas filtra Esta esa? noticia. ¿Quién se la da? Claro. ¿Quién se la da a él? Bueno, eso con respecto a la autopsia. Referido a las torturas, mira, indudablemente, nosotros tenemos información que en la DGCIN y en el SEBIN hay centros de tortura, o sea que hay espacios acondicionados para. Dedicados. Sí, eso revela, cuando se dice que un Estado tiene como política torturar, es porque hay
ciertas características. Bueno, es reiterado, continuo. Hay, o sea, por eso es como realmente decía, disculpe doctora, como decía la colega Sebastiana Barrades, que efectivamente no dejaron entrar a estos integrantes de la misión de Bachelet a la DGCIN, porque, bueno, entonces debe estar como, me imagino, un cuarto acondicionado para la tortura. Por eso es que no los dejaron entrar a nosotros de la DGCIN. Me imagino que es por eso, ¿no? Claro, y además van a evidenciar el estado de detención en que se encuentran las personas que allí han sido aprehendidas o están ilegalmente presas, porque hay otra cosa que está ocurriendo en las cárceles venezolanas, sobre todo en los centros de detención preventiva, en la DGCIN y el SEBIN, y es que tienen personas secuestradas. La policía, esos policías corruptos, porque yo no voy a generalizar, hay policías honestos, pero bueno, van y secuestran a una persona, cobran por el secuestro de la persona y lo tienen como que si estuviera detenido. Entonces, entrar a una cárcel permite determinar esa situación, porque tú le pides eso lo hacía antes el Ministerio Público, hace años. Pero después, en el 2015, finales del 2015, 2016, empezó González López, por ejemplo, a prohibir la entrada de los fiscales al SEBIN para que constataran si la lista de detenidos coincide con los que están allí. Porque la única manera de hacer seguimiento a eso es en el sitio, dame la lista de los detenidos, aquí dice que hay 20, porque hay 100. ¿Quiénes son las 80 personas restantes? Sí. Sí. Doctora, ¿cómo se acaba con esto? Definitivamente, porque incluso uno dice, ah, ok, con el cese de la usurpación y con todo esto, pero ¿cómo se acaba con esto? Porque tiene años generándose en el país esta situación. Mira, pero es que oye una cosa, Sergio. O sea, sí, tú dirás que tiene muchos años, sí, en los años 60, 70, 80 también se torturó y se mató. Incluso yo hice un trabajo de investigación, porque yo formé parte de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que investigó los asesinatos y torturas y persecuciones que hubo en el 58 al 98. O sea que en Venezuela siempre ha ocurrido esto. Claro. Y te puedo mencionar. Pero hoy en día es peor. Ah, no, lo que pasa. Pero lo que te quiero decir, durante mi gestión, o hubiese ocurrido un evento como este, yo inmediatamente hubiese pedido que quienes practicaran la autopsia hubiesen sido los médicos del Ministerio Público. Por eso yo fundé estos laboratorios, con la intención de que nos hubiese sesgo en las investigaciones, en cuando ocurrió un crimen. Fíjate que hay casos donde nosotros investigamos que tuvimos diferencias con el gobierno, con el Ejecutivo, cuando la muerte de Basil da Costa y la muerte de Montoya, Maduro salió diciendo, opinando sobre el crimen, cuando él no tenía ningún elemento en la mano. Y nosotros salimos a desmentir a Nicolás Maduro, diciendo, no, esas muertes no fueron así como él dijo, fueron de esta manera. Igualmente con el caso de Pernalete, Neomar Lander, que lamentablemente no pudimos terminar la investigación porque tuve que salir de Venezuela. Pero nosotros hacíamos todo el esfuerzo para investigar el hecho, para esclarecer lo que había ocurrido. El caso de la muerte de 12 jóvenes ocurridas en Barlovento, que Padrino López dijo que yo estaba persiguiendo a la Fuerza Armada, que yo era una enemiga de la Fuerza Armada, porque estaba investigando un hecho que hoy había ocurrido y que Tarek William Saab salió a defender a la Fuerza Armada. El caso de ocurrido en las minas en Bolívar, que el gobernador dijo que era mentira, que no había ocurrido ningún hecho. Y Tarek William Saab también salió a decir que apoyara al gobernador. Y el Ministerio Público salió a decir, sí, aquí hay 17 muertos. Bueno, pero es que siempre se han tapado todos estos casos, doctora, porque sabemos que no quieren enfrentar nunca, van a querer enfrentar la justicia. Y le pregunto, pero lo que ahora quiero decir, escúchame, que el asunto es que no se convierta en una práctica sistemática. Claro. Ajá. Y que en el caso de que ocurra, que se investiguen. Ahora en Venezuela, lo que me preguntabas, en Venezuela,
Mira, es que hay que cambiar todo en Venezuela, porque además se ha degenerado, no hay instituciones. Tú no ves que destruyeron las instituciones, lo que quedaba de institución lo destruyó el Poder Judicial, que es un brazo ejecutor del Ejecutivo, es un brazo ejecutor de Nicolás Maduro y de todo su régimen, y destruyeron la institucionalidad, no hay independencia. Destruyeron el Ministerio Público. Recordarás que a mí me empezaron a quitar competencias desde 2015. Ya yo no conocía de violaciones a derechos humanos porque se lo dieron a la Defensoría del Pueblo. No conocía de casos de corrupción. O sea, le empezaron a quitar competencias al Ministerio Público. Y hoy, como no han podido destruir la Asamblea Nacional, están liquidando a los diputados uno por uno para Sí. acabar con la institución del Parlamento. Doctora, quiero preguntarle, usted decía hace unos días que iba a iniciar una investigación en Venezuela con respecto al caso de Acosta Arévalo. ¿Cómo la puede hacer usted? No sé, ¿de qué manera pudiera hacerse efectiva como tal? Si ni siquiera esta comisión de la misión de la ONU puede hacer su trabajo en Venezuela. Sí, fíjate, nosotros hemos adelantado investigaciones desde el exilio, precisamente con elementos como esos que filtran las autopsias, que están dispuestos a entregarte las fotos, rendir testimonio aquí en Bogotá, venirse hasta aquí, rendir testimonio, que están dispuestos a entregarte el abordaje del sitio, el suceso, grabaciones. Con todo eso tú vas armando el expediente y la cosa se va esclareciendo. Cuando tú tienes las entrevistas, cuando tú tienes la autopsia, tienes fotografías, puedes hacerte una idea de cómo ocurrió el evento y todos esos elementos van a servir para un futuro juicio que se pueda realizar. Todas las investigaciones que nosotros hemos hecho hasta ahora relacionadas con violación a los derechos humanos, las hemos llevado a la Corte Penal Internacional. Sin Que no le embargo, paran, por cierto, disculpe que le interrumpa, no le paran ni medio a nada de estas denuncias en la Corte Penal Internacional. sí, ciertamente, pero no sabemos, mañana o pasado en Venezuela puede haber justicia. Nosotros acudimos a la Corte Penal Internacional porque en Venezuela no hay justicia, pero si Claro. en Venezuela hay tribunales imparciales, una fiscalía imparcial, se pueden procesar en Venezuela. O sea que pudiera hacerse justicia. Y en Venezuela indudablemente hay que hacer un cambio, hay que empezar por cambiar a Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez, a Tarek William Saab. Él no solamente es un protector de toda la estructura del régimen, sino especialmente de Cilia Flores y de Nicolás Maduro. Él me lo dijo una vez en el Consejo Moral, es que yo tengo que cuidar y proteger a Cilia y a Nicolás. O sea, pues esto es un problema de Estado, le dije, cuando ya teníamos los enfrentamientos. Bueno, ellos se iban, todo lo que decía Nicolás Maduro, él y el Contralor salían públicamente a apoyarlo. Yo nunca apoyé esas posiciones. Yo decía, pero es que esto es un problema de Estado. No, es que hay que proteger a la compañera. O sea, compañera tuya, le dije, mía no es. Qué desgracia, doctora. De verdad que uno cada día, bueno, no, uno no pierde la capacidad de asombro. Le agradezco, doctora Ortega, por haberme permitido conversar con usted. Ojalá de verdad que esta investigación llegue a sus últimas consecuencias y pueda darse con no solamente los responsables materiales, sino efectivamente, que es lo que todos queremos, los responsables intelectuales de estas torturas y cesen como tal en el país. Ahí hay todavía algunos funcionarios militares detenidos. Hay más de, bueno, 300 presos políticos. Todavía, pues, esto puede continuar siendo más difícil cada vez más. Un fuerte Sí, abrazo, doctora, y muchas gracias. Sí. gracias a ti, pero como siempre un mensaje de esperanza a los venezolanos. No se ha dicho la última palabra. Esto cada vez está peor y vamos inexorablemente a la debacle total. Eso va a permitir dar el salto a la libertad y a la democracia. Amén, que así sea. Un fuerte abrazo, doctora. Amigas, amigos, una pausa. Disculpen, y en breve seguimos con más del Día Consejo. Doctora Ortega.